En Madre Libertad presentamos su programa aquí, La Entrevista Loca con la Crazy. Bienvenidos. En Madre Libertad presentamos su programa aquí, La Entrevista Loca con la Crazy. Bienvenidos. La Entrevista Loca con la Crazy. Bienvenidos una vez más, mis crazitos y crazitas, aquí a La Entrevista Loca con la Crazy. Bueno, volvemos a repetir. Hoy tenemos un invitado muy especial y eres Rey Chaos. ¿Cómo estás, Rey? Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Infinita, definitivamente. Estamos muy contentos de estar aquí y de que nos hayan invitado y ser parte de ese programa, seguramente. Muy lindo. Muchas gracias por estar aquí, por disponer de tu tiempo. Tras cámaras, él me decía que yo creía, ¿no? Pues que Rey Chaps era un seudónimo, pero me está diciendo que es el nombre. Es decir, que cuando ibas a la escuela, colegio, o a cualquier lado al que tú te referías, siempre era mucho gusto. Me llamo Rey. Mi rey. ¿Qué fue mi rey? Ah, mucho gusto, Jennifer. Sí. Ok. Mi rey. Es más, en todo lugar, ¡hey, mi rey! Y todo eso. Entonces, la gente al principio, como tú, siempre nos han pensado que es el seudónimo. Y siempre, el nombre artístico. Y mucho más cuando les digo Chaux. Oye, ¿de dónde sacaste ese Chaux? Pues, lastimosamente, pues ya vine con ese apellido también desde la pancita de mi ¿materno mamá. O paterno? Paterno. Paterno. Chaux. 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 Rey Chaux. No tuviste que ponerte a escoger un nombre artístico. Sí, no. Para nada. Y es más, si hubiese tenido otro nombre, hubiese escogido mi propio nombre. Ah, ok. Siempre me ha gustado mucho la identidad propia, ¿no? Claro que sí. Aunque sé que a veces los productores y todo eso suelen decir, oye, pero es que el nombre, que esto aquí, se manejan muchas cosas, ¿no? ¿Cuándo empezaste en el mundo de la música? Bueno, ¿a los cuántos años? La música ha sido siempre parte de mi vida desde muy pequeño. Ya. Diríamos que empecé época por ahí seis años ya a cantar. Ya. Ya a nivel profesional, a los 17 años comencé ya a cantar a nivel profesional.
y luego pues se fueron habiendo muchas oportunidades, tener la oportunidad de cantar con artistas como Abril para... Así estuve leyendo, etcétera, las orquestas importantes de acompañamiento que has hecho. Cuéntame sobre ello. Sí. Bueno, he tenido la oportunidad de acompañar a Cuco Baloy, artistas. Ellos son internacionales, o sea, a nivel internacional. ¿Cómo fue tu experiencia con ellos? A ver, aquí tengo que es Cuco Baloy, Lalo Rodríguez, sí, Charlie Aponte, Edgar Joel, Gil de Marco y entre otros. ¿Cómo ha sido tu experiencia con ellos? Sí, una experiencia muy bonita porque uno se da cuenta y se llena de mucho entusiasmo. Porque pensar de que, pues se habla mucho de que la gente aquí en nuestro país no le gusta valorar las cosas que hacemos. Exacto. Aquí. Exacto. Pero cuando tú te encuentras con personas que han hecho toda su vida música y que son un éxito a nivel mundial y te dice, oye, tú tienes mucha madera y yo quisiera que trabajes conmigo. Porque eso me sucede, por ejemplo, con Jerry Rivera. Las veces que viene Jerry Rivera dice, hey, yo quiero a este tipo en los coros conmigo. Entonces, imagínate, esa es una oportunidad y eso es una garantía que se brinda a uno, gracias a Dios también. Y siempre estamos aprendiendo también. ¿Por qué el género de la salsa? Bueno, el género de la salsa pienso porque mi papá desde un instante, desde un principio, yo como vuelvo y te repito, tenía 6 años y en la familia, como somos muchos, mi papá viajaba hasta Tumaco, era negociante y él traía los famosos LP. ¿Ya? Venía con los LP y escuchábamos música de los Latin Brothers, Joe Arroyo, esa era la música que escuchábamos. Entonces, imagínate, esa música de esa época ya comenzaba a hacernos bailar desde pequeño. Entonces, eso se fue inyectando en mí y comencé a cantar esas canciones. Cuando viajaba con mi mamá, mientras viajábamos a la finca o qué sé yo, íbamos cantando. Entonces, eso fue siendo parte de nosotros, ya era como parte de una cultura. Claro que sí. Así es. Cuando escogiste el mundo de la salsa, ¿tu familia te apoyó? Sí, definitivamente, porque todos, como te digo, todos son salseros de 100%. Entonces, ok, entonces parte de que tú hayas escogido este género de salsa tiene que ver mucho en lo que es tu familia. En lo que es mi familia, definitivamente. Eso ha hecho de que pues lo que hacemos, lo hacemos con mucho gusto, con muchas ganas, y seguimos luchando. Por ejemplo, muchos decían, oye Rey, pero tus temas están muy buenos y qué sé yo, pero aún no están llegando. Ayúdeme, lo que pasa es que estamos en vivo, aquí no hay nada igual, ayúdeme con sus celulares. No están llegando al público, qué sé yo, pero es un público netamente salsero, como decimos nosotros, salsero de cepa. Inés, ahora se escucha, salsa en las venas. Aquí tengo bastante, déjeme decirle. Ahora se escucha mucho de la salsa urbana, salsa choque. Claro que todos sí. Todos ellos tienen su espacio. Entonces, yo creo que cada uno de los cantantes tienen su espacio para ellos. Y lo mío, pues, es netamente la salsa. Ahora estamos fusionando un poco con lo que es algo de timba y salsa neoyorquina. Entonces, es otra, ¿A cosa. ¿Los cuántos años sacaste tu primer sencillo? Bueno, mi primer sencillo... creo que tenía por allí los 21, 22 años, por allí. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, cuando realizaste tu primer sencillo, ¿fue por experiencia propia en la música? No, en realidad fue una canción que la escribió un cuñado mío para mi hermana. Wow. Para mi hermana. Y pues ella tuvo un accidente después de eso, mi hermana dejó de existir. Y pues él escribió esa canción. Entonces... él, en vista de que veía que yo estaba cantando, me dice, mira, esta canción me gustaría que la hagas en una versión de salsa, no sé. Entonces comencé a leer la letra y comencé a darle melodía. Entonces esa canción más o menos dice, amores que se van, no hay cómo detenerlos, amores que no están, no hay cómo defenderlos, no pierdas la razón, que no vale la pena hundir al corazón en una vil condena. Amores que se van sin penas ni motivos, por mí se quedarán en el más grande olvido, para que nunca más vuelvan a repetir momentos que en mi vida puedo cambiar. Bueno, y así, una canción muy romántica, muy bonita. Sí, sí. O sea, fue un hit esa canción. Sí, en realidad fue una canción que la hicimos
con la finalidad de promover una orquesta, porque en ese entonces pertenecía a una orquesta, entonces ellos necesitaban letra. Y pues yo propuse esa letra y gustó definitivamente a nivel de salsa, ¿no? En las radios. Así es. ¿Cómo consideras que ha sido tu proceso en la música? Bueno, el proceso de la música, un amigo me dijo, ahora poco me decía, Rey, yo me siento muy bien de ser tu amigo porque siento de que el proceso musical tuyo ha sido paulativa, no ha sido claro. Así de una vez que llegaste a ser exitoso, porque hay personas que al ser exitosos muy rápido suelen caer con peso, entonces pues lo mío ha sido paulativamente. O son exitosos por carrera de alguien más o por así cuestiones es, de alguien más, es. No propias. Así es, y pues gracias a Dios las cosas ha sido mucha autogestión personal, de mi esposa, de familia, todo ha sido personal, ¿no? Lo que es promoción de discos y todo eso. Es más, llegué en un instante, cuando me invitaban de las radios muy seguido, me suelen invitar, y a veces por cuestiones de trabajo no puedo ir, y la gente piensa que es que Rey se le subieron los humos y no quiere ir. En realidad, no, típico es eso. No es eso, ¿no? Y es por motivo de trabajo a veces no se pueden. Por ejemplo, ahora ustedes están haciendo un programa que es un fin de semana y a veces los fines de semana toca viajar, no se puede. Entonces es que es viernes y el cuerpo lo sabe, sabe que necesitamos mover el cuerpo con salsa. Así es, entonces, por eso está aquí con la entonces, crazy. Eso es, definitivamente. ¿Tus raíces son? Raíces esmeraldeñas. Esmeralda, señor Esmeralda. Un saludo por Esmeralda. Mande saludo a Esmeralda. Saludo a mi gente de Esmeralda, a mi gente bonita. Ya saben que yo siempre los aprecio. Y pues sé que soy el este de muchos amigos que me escriben y que ellos se sienten muy orgullosos de que un Rey Chao que esté representando a esa gente bonita de Esmeralda, ¿no? Muchas gracias, Esmeralda, por consumir producto ecuatoriano, señores. Así tiene que ser el apoyo al producto ecuatoriano y más que todo cuando tenemos talento. No solo por ser ecuatoriano, sino por tener el talento. Tenemos que valorar lo que es el talento ecuatoriano y valorar aquí a Rey, no es seudónimo, es un hombre, que es un hombre muy talentoso. ¿Te arrepientes de algo en el trayecto de tu carrera de la música? No, en realidad soy de las personas que suele decir que todo en la vida sucede por algo. ¿Ya? Todo en la vida sucede por algo, pues si tú en alguna ocasión te caíste, tuviste la fuerza de levantarte y eso te da una mejor proyección, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso, yo pienso que incluso todas las canciones que he hecho, si unas pues tuvieron por ahí ciertas fallas o qué sé yo, porque nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo, todos vamos aprendiendo, como vuelvo y repito, en el transcurso del camino, esto me ha hecho crecer, ¿no? Y pues, no, definitivamente, no me arrepiento de nada, yo le doy gracias a Dios por la persona que soy y por las cosas que me han sucedido, porque de aquellas he aprendido. Si tuvieras que cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? No, definitivamente nada. ¿Nada? No, nada, definitivamente. Si tuvieras que cambiar algo de ti, ¿qué cambiarías? No, nada. Si tuvieras que cambiar algo físico de ti, ¿qué cambiarías? No, físico. No sé. Yo creo, podría dudarlo. A veces por cuestión estética la gente suele decir eso, pero no, pienso que no. He visto artistas que han crecido y su forma física no la han cambiado. Claro que y siguen sí. Ahí felices de la vida. Mucho se hablaba, por ejemplo, del caso de Celia Cruz, teniendo tanto dinero, nunca se hizo ningún tipo de cirugía. Pero hay gente que, pues, les gusta hacerse ciertos retoques y cosas. Pues yo doy gracias a Dios que al menos llenito no soy. Entonces, ¿cómo te mantienes? Ahí no, en realidad yo como muy poca grasa, trato de mantener. ¿Tipo vegetariano, digamos? No, tanto vegetariano. Me encanta mucho el marisco. Entonces, mi verde no me puede faltar. Harto ñeque. Mi verde no me puede faltar. Entonces, el verde. como buen esmeraldeño. Oh, claro que sí. Es que esmeralda sí. Es otro nivel en sí, la comida. Sí, definitivamente. Tanto que mi esposa aprendió a cocinar como esmeraldeño. Con la sazón de allá. Ella es guayaca, maná. Ella es de la provincia de Los Ríos, de Los Ríos. También se cocina muy rico, una comida muy rica. Pero entonces, tuvo que aprender a nivel esmeraldeño. Sí, también he aprendido mucha comida de yo ella. Por eso iba, no esmeralda, no, manaví, porque ellos comen diferente. Es otro nivel la comida, otro nivel. Sí, definitivamente.
estás en este 2018, estás con un sencillo musical, Perdiste la Jugada. Bueno, fue eso, en realidad fue el del 2017. Ah, ok, aquí no falla un número. Sí, 2017, fue el 2017 que sacamos Perdiste la Jugada. Ya prácticamente tenemos un año de ese tema en rodaje. Gracias a Dios ha tenido buena aceptación. Es un tema que ya vinimos haciendo lo que es la fusión de la salsa neoyorquina con timba. Yeah. Comenzamos a trabajar ahí ya. Con esa música tú empiezas. A darle como el color ya de este nuevo género, por decirlo así, ¿no? Un nuevo género. Yo siempre digo que la música ya está estructurada. Lo único que nosotros hacemos es coger un poquito de aquí y otro poquito de acá y lo fusionamos para así ver qué nos resulta, ¿no? Y la música siempre está en constante evolución. Entonces eso nos sucedió con Perdiste la Jugada. Perdiste la Jugada fue una fusión que hicimos de salsa neoyorquina, como lo repito, y timba cubana, el cual gracias a Dios tuvo buena aceptación. Nos llamaron desde Alemania, Italia, España y nos dijeron de que querían subirla a ciertas plataformas a nivel internacional. Así es, para poder. ¿No quieres deleitar con esa música? Bueno, puede ser. ¿Tenemos la pista, producción? Sí, hay la pista, yo creo que sí, a ver, hacer, que empiece la salsa porque el cuerpo lo sabe. Ya estamos, mientras producción nos pone la música. Vamos a recordar que Rey no es un nombre. No, perdón, sí. No es un seudónimo, es un nombre. Me quedo con eso yo. Perdiste la jugada. Bueno, claro, hablamos, sí. ¿Por qué el nombre Perdiste la jugada? Precisamente. En algún momento venía siempre pensando, yo digo, en el momento que me comienzan las entrevistas, siempre me van a preguntar por qué el nombre. Exacto. Perdiste la Jugada. Bueno, Perdiste la Jugada precisamente la escribí con la finalidad de que, pues, cuando ya. Congelados. A ver, un ratito, ya le digo producción, deje que termine de contar. A ver, bueno, con la finalidad que. Suele suceder de que vives o tienes una pareja y de pronto la dejas, ¿no? Dejas a esa pareja pensando de que pues nunca va a funcionar o qué sé yo. Cuando te vas, según a buscar a otra persona, sucede que ella es feliz con otra persona. Y tú quieres regresar, ya olvídate, ya no va a haber otra oportunidad. No. Entonces, puedes. Perdiste la jugada. O sea, no regreses, ¿ok? Es. Te fuiste con ella, quédate con ella. Te fuiste con así él, es. Quédate con así él, no regreses. Es. ¿Le pasó algo similar? No precisamente. Cuénteme, no precisamente. Pero a un amigo es sí, que, por ahí, porque. No precisamente. Yo suelo escribir canciones muy sociales y en realidad. Ah, ok. Perdiste la jugada es algo social. ¿No? Anteriormente escribí una canción que se llamaba Nostalgia, que también hablaba de lo que sucedía a la gente que emigraba a otros países. Recuerda que hubo el boom de que la gente emigraba a otros países y escribimos Nostalgia, se llamaba Nostalgia porque hablaba de aquella nostalgia que sentían los ecuatorianos cuando estaban fuera de su Ecuador y que decían, todo podrá ser, yo podré tener dinero, lo que sea, pero nada como estar en mi país. Entonces lo mismo sucedía. Ya me dio la intriga, Nostalgia, pero vamos a escuchar. Lo mismo sucedió con Perdiste la Jugada. Se veía, hoy dicen que ya es algo normal de que alguien está con una pareja y de pronto ya la deja y la y se hacen amigo o después que quieren regresar, unos regresan, otros no. Entonces, así pues, es. Escuchemos hacer. En este momento vamos a escuchar la música de Rey, Perdiste la Jugada. Okay. No regreses. Yeah. Wow, nah. Perdiste la jugada. Naina. Ella no entendía lo que era, si una ilusión pasajera de tenerte a su lado. A ella no le importaba siquiera cuando estaba con ella, porque está enamorada de ti. A ella le has herido el corazón y ha destrozado su ilusión de vivir a su lado. Si cuando
despertaba contigo, se sentía enamorada, amándote sin condición. Yeah. Hoy recuerdas cuando tú le prometías cosas vanas que no harías, como vivir tú con ella. Y ahora sé que estás arrepentido porque no es feliz contigo. Ella ahora está muy bien. A ella le has herido el corazón y has destrozado su ilusión de vivir a tu lado. Y cuando despertaba contigo, se sentía enamorada, amándote sin condición. ¡Oh! Y viene la timba y dice: ¡que viva! Para alimentar tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdiste la jugada. Y dijo que era ti a quien esperaba, que era el príncipe de tus cuentos de hadas. Y dijo que era ti a quien esperaba, que era el príncipe de tus cuentos de hadas. Sabor. Sabor. Y ya no quiero que lo esperes, no lo esperes más. Mira, mamita, vente conmigo. Mira, muchacha, ahora no ves que soy un flaco rico. Ajá. Saborea. Escuchen esto, escuchen esto. El que la hace la paga. Ajá, nada de mentirilla. Mentiritas por ahí. ¿Cómo? Mira, no hay mal que por bien no venga. Ahora, pero dije el príncipe, pero todo, todo era mentira. Tu perro son la cosa, mira. Perdiste la jugada. Tú perdiste la oportunidad de tu vida. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Ajá. Ahora perdiste la jugada. ¡Bravo! A ver, Crisita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Perdiste la jugada. Ah, producción. Ahora sí, correcto. Acá tenemos, como estamos en vivo. Claro que sí. ¿Me puede decir la hora? Porque la gente puede decir que es un... Estamos en vivo, vamos a ver. Exactamente, son 10 para las 6 de la ya, tarde. Ya, correcto. Acá están escribiendo en vivo, acá en el Facebook Live. Jacinto David Ortiz Beltrán le dice, buena mi rey. Le manda salud de Jacinto, rey, Jacinto David Ortiz. Mándale salud. Saludos, Jacinto. Saludos, Jacinto. Acá también gusto, Paulo gracias. Estefano Gonzaga dice, hola, Julito. Buenas tardes. De parte, un saludo para Jennifer ahora usted. Paulo. Un saludo, Paulito. Ya, y también por acá, Javi, el galán de la salsa, mi brother rey, saludos. Opa, sabroso el Javi, el galán. Están en sintonía colega, acá. Chévere, chévere, Javi. Gracias a ahí todas estamos. Las personas que nos están dejando sus comentarios y nos están viendo. Gracias por su sintonía, los queremos mucho, la Crazy los quiere mucho y el rey también los quiere mucho. Sí, ese sí, flaco es rico, dice la música. Sí, definitivamente. Tenemos que ponerle un poquito de picardía también. Ver, que no. Carlos Andrade dice acá si el invitado es mandarina o no, dice. ¿Cómo vas, Carlos Andrade? ¿No? ¿Es mandarina? ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer? No, negativo. Yo soy un hombre muy comprensivo, entonces nada más. Ah, ok. Es muy diferente ser mandarina de ser comprensivo. Claro, soy claro, comprensivo. Mi esposa me dice, vamos a hacer esto, listo, vamos. Llegamos a un acuerdo. Obediente, definitivamente. Claro, no es mandarina, es obediente. Definitivamente.
perdiste la jugada. ¿Cómo vamos tu tema? Me dice el que tema, tienes tema, un tema. Sí, sí, bueno, pues acabo de terminar ya un tema que se llama el boomerang. El boomerang prácticamente es como que la respuesta de perdiste la jugada. Perdiste la jugada. Ya, sí, porque veníamos con ese swing así bien sabroso, bien picante. Y pues queríamos como que seguir con esa misma línea, ¿no? Y de pronto, esto sí le sucedió a un amigo. Estamos en el trabajo y de pronto llega y que dice que la novia bailas, como decimos. Y él estaba muy enojado. Y esto, entonces nosotros entre los compañeros le decimos, ve hermano, usted vaya y se busca otra más chévere, una más buena y se la cruza por la nariz para que vea. Entonces pasó eso conversando y yo estoy solo. Y en una de esas ya se me vino esta melodía, ¿no? Esta melodía que dice el Húmera, tú me dijiste que no me querías y que por otro me dejabas. Tú me dijiste que eran tonterías, que en la vida te enamoraras. Oye, entonces, ¿cómo? Y se me pegó esa melodía. Y entonces yo dije, no, esto está como para una canción. Esto está para hacer boom. Sí, esto está para una canción. Y definitivamente llamé al productor que se llama Teddy Torres, aparte de productor, es mi compadre, una persona con la cual he trabajado casi la mayoría de mis canciones, por no decirlas todas. Todas. Entonces, le digo, compa, mire, yo tengo una canción, ¿y qué le parece esto? Y me dice, arme la maqueta y me la envía. Definitivamente. Hágalo. Definitivamente. Y lo hizo. Comencé en mi teléfono con ciertas aplicaciones a bajar, comencé a sacar la primera estrofa, melodía, sacamos una melodía. Oiga, antes que continúe, que sí, me cuente. ¿Su esposa es celosa? Mi esposa, yo no sé si es que es celosa o no, pero yo sé que ella me ama demasiado. Yo lo noto como un poco cohibido así. No, negativo. No, negativo. Siempre soy así. Yo veo positivo eso. No. Está bien, digamos que es negativo, sigamos con el boomerang. Sí, sí, bueno, el boomerang, entonces grabamos, comencé, saqué la maqueta, pues, y definitivamente le dije, mira, esta canción me gusta y tiene que entrar así, o sea, como una explosión. Entonces la canción entra contando clave de 2-3. 1-2, 1-2-3. Tú me dijiste que no me querías y que por otro me dejabas. Tú me dijiste que eran tonterías, que en la vida te enamorara. Y entra el coro. Tú me dijiste que no me querías y que por eso me dejabas. Tú me dijiste que eran tonterías, que en la vida te enamorara. Y bueno, pues se comienza a narrar la canción. Y mira cómo son las cosas en la vida. Me gusta. Cuando estaba enamorado de ti, tú no me correspondías a mí. Y ahora yo tengo a otra que me hace muy feliz. Tú me dijiste que no me querías y que por eso me dejabas. Tú me dijiste que eran tonterías, que en la vida te enamorara. Y por ahora eso te digo, niña, no te hagas la crazy. Por andar de boca fina, mira el tumbao, qué mujerón me ha tocado. ¡Ah! ¡Oh, bravo! ¡Me encanta, me encanta! Ah, tú me dijiste que no me querías y ahora encontré otro, ¿cómo decía? No, esa ya es parte de... Mira cómo son las cosas de la vida, cuando estaba enamorado de ti, tú no me correspondías a mí. Y ahora yo tengo a otra que me hace muy feliz. Me hace muy feliz para ti. Eso va para ti, que yo sé que en cualquier momento me vas a ver. Yo sé que ya cuando el tema, ya estamos trabajando en lo que no, es me la encanta. Primera parte del video lírico. Dios quiera pues que la gente lo acepte, hacemos el video oficial. Súper pegajoso, súper ritmo, la música, lo que dice. O sea, eso va a ser un boom, sí, déjeme decir, boomerang. El boomerang. Va a ser el boom. Así es. Así que tiene que invitarnos cuando sea el boom, que okay, todos vamos a estar ahí, Madre okay. Libertad, cubriendo okay. El evento. ¿Qué tú crees que sería lo positivo de tu carrera? Bueno, ¿qué es lo positivo de tu carrera? Bueno, lo positivo de mi carrera, yo siempre lo he visto de que he tenido la oportunidad de conocer muchas personas, de todo. Yo suelo decir de que yo me llevo desde el que está limpiando el piso hasta el gerente y si es posible el presidente.
por la misma forma de ser y porque estos medios también han ayudado, ¿no? Eso. Ah, ok, sí, aquí sí. Producción está en todas, ya le voy a hacer esa pregunta, ya la voy a hacer. Con las señas me hablan aquí. ¿Qué sería lo negativo de tu carrera? Bueno, lo negativo de mi carrera es precisamente que uno deja mucho tiempo solo la familia. Pues tú tienes que siempre estar saliendo, estás fuera. Los fines de semana cuando quieres disfrutar con tu familia, esos días tienes que dedicárselos al público, ¿no? Y pues a veces la gente o quienes te contratan no comprenden esa parte, ¿no? Y es el momento cuando viene la parte monetaria, pues sucede eso, ¿no? Que la gente no se da cuenta de toda esa parte que se sacrifica el artista, ¿no? Aparte de lo que es producir un álbum o producir una canción. Ahora ya casi no se habla de álbum, porque imagínate, hacer una canción es tan costoso, ahora hacer todo. Y como ahora todo, prácticamente un amigo decía, ahora para ser artista o para ser cantante tú tienes que ser productor, preproductor, director de video y todo. Pues y tienes que prepararte. Yo gracias a Dios he tenido la oportunidad así de rozarme con todas esas personas y aprender de todos ellos, ¿no? Y pues de a poco hemos ido sacando cosas muy buenas. Qué bueno. ¿Consideras que en algún momento Ecuador no te supo valorar? No, yo pienso que aún falta por conocerme Ecuador. Ecuador falta por conocerme, porque a los lugares que he ido muchas personas han pensado que yo soy de otro lugar, okay, de los países vecinos que son muy salseros, ¿sabes quiénes son? Hablar de Colombia, bueno, peruano, ¿no? Pero siempre me relacionan que si por si acaso soy de Colombia. Cuando le digo de Esmeralda, una vez tuve la oportunidad de conversar con Quique Harvey, el que cantó "Soñé que tú en San Pedro". Bueno, Quique Harvey. Entonces me dice, ¿y tú de dónde eres? Le digo, yo soy de Esmeralda. No, tú eres de Colombia, sí, Esmeralda ahí. Concha. No, tú estás allí. O sea, no, le digo, yo soy de acá y me siento muy orgulloso de ser de acá, de Ecuador. Entonces, lastimosamente la gente no cree, o no es que tanto no valora, no cree que hay buenos talentos aquí. Aquí hay muy buenos talentos. He tenido la oportunidad de conversar justamente, ella está, como nos estaba viendo nuestro amigo Javier Galán, que es de Babahoyo. Tenemos a Adolfo Olivares, son de aquí de Guayaquil. Un saludo que nos están viendo. Que hizo el Joe Gavilo, excelente cantante de salsa, hablando de salsa, ¿no? Claro que sí. Lavero, Verónica Macías, Nashira, Diana Aguilera, etcétera. Tengo cantidad de amigos de excelentes cantantes, muy buenos, buenas tesituras cantando. No es que lo interrumpa, sí, pero sí. Producción nos quiere decir algo. Cuéntame, producción. Producción, continuamos, son las 17 horas con 52 minutos, tenemos más información y sobre todo más saludos. Jacinto David Ortiz Beltrán desde Alemania, dice, mándame saludos. Wow, brother. David, definitivamente. Es un gran chef internacional, nació en mi pueblo en Esmeraldas y ahora vive en Alemania, es un excelente chef a nivel internacional. Y pues te saludo, te aprecio muchísimo, David, gracias por el apoyo, siempre has estado apoyando y has sido parte de que difunda nuestra música allá en Europa. ¿Eh? Gracias, David. Por acá también tenemos saludos, dice, saludos Rey desde Suecia, Neidi Falexson, parece nombre sueco, ¿no? Sí, desde sueco. Gracias. Gracias. Suecia, Alemania, el duro lo tengo aquí al lado mío. Eso es gracias a ustedes y a mis amigos que siempre están ahí. Henry Mejía, seguramente también después se va a enlazar, está en Italia, mucha gente en Ibiza, en España. También tenemos acá también Andy Benítez, saludos hermano, un abrazo también. Andy, mi brother, cantante del cartel Vallenato, vive en Quito, excelente cantante, te aprecio muchísimo, sabes que te aprecio mucho. Gracias. Iván Alexander Medina Mora, saludos a mi pana Rey también. Vaya, sabroso, Alexander, el DJ Alexander Mora, siempre atento, brother, gracias por el apoyo, gracias. Carla Sandrade, mándame un besito, Rey, dice. ¡Hey, Carlita! ¡Wow! Un beso. I love you. Ay, pero eso tiene que ser a la cama, tiene no, que ir. Eso, ahí sí.
¿Terminamos producción? Okay. Listo. O sea, los saludos están, pero... Gracias. Duro. Suecia, Alemania, España, Italia, Inglaterra también, Estados Unidos, Chicago, todas las personas que están mirando, muchos saludos de parte de la Crazy, muchos saludos de parte del Rey, iba a decir. Gracias. Muchos saludos de parte del Rey, gracias por sintonizarnos y gracias por estar siempre pendiente de él, gracias por el apoyo hacia él, sí, porque bien. Realmente es un gran talento, tiene una gran voz. Así que pues nada, seguir adelante, créeme que gracias, tienes gracias. El talento y si personas a nivel internacional te lo han dicho es porque así es, son personas gracias, que gracias. Saben en la materia, o sea, en algún momento de tu carrera, ahorita que te digo, sabes la materia, alguien te ha dicho, ¿sabes qué, pana? Retírate porque no vas no. a... no, negativo, es más, siempre me han pedido consejos y yo soy de carta abierta. Hay mucha gente que me dice, hey, maestro, no, definitivamente yo sé que yo no soy maestro, yo sigo aprendiendo. Pues Dios me ha dado esa grata facilidad de aprender las cosas muy fáciles. Claro que sí. Con personas muy talentosas, como vuelvo y repito, gente, artistas internacionales, tener la oportunidad de rozarme con todos esos artistas. Y pues de que ellos aprecien eso, tuve la oportunidad ahora poco de acompañar al maestro Maelo Ruiz. Junto Maelo, con la producción Ruiz, de, qué belleza. Sí, con su productor que es el maestro Andrés Gómez. Saludo a Andresito Gómez, seguramente has de ver esto. Y sabe que lo aprecio mucho. Gracias por esas palabras que me diste. Y que, pues, yo sé que esto nos va a servir para siempre. ¿Algún momento has sentido que tu carrera terminó? No, definitivamente. Yo pienso, en alguna ocasión le decía a mi esposa que el rato que ya se termine esto, se acaba mi vida, porque la música es parte de mi vida, definitivamente. Sí, la música es parte de mi vida, ya la siento en mi vibrar todo, ¿no? Entonces, no, el rato que la música se termine es cuando yo ya muera. ¿Algún momento te has sentido tan presionado por continuar tu carrera que has dicho... ¿Sabes qué? No puedo más, voy a darme un descanso. No, en una ocasión quise tomar la decisión de separarme un tiempo de la música, pero prácticamente era por factor de dedicarle tiempo a mis hijos. ¿Ya? Porque ahora hay mucha inseguridad y pues con esto de que el papá y la mamá trabajan, tú tienes que contratar a alguien que te cuide, tus hijos. Entonces, pues eso en realidad es lo que está sucediendo, ¿no? Y aún estamos en esa contienda, ¿no? Aún estamos en esa contienda, pero siempre agradecido con Dios porque Él siempre nos quita esa venda de los ojos y nos da siempre mejores oportunidades. Claro, que si nos deleitas con otra música. Sí. Bueno. Que vengan las músicas. Bueno, podemos hacer una canción que hice un cover de Te Voy a Amar, del grupo Rake. La hice en versión de salsa urbana. Espero que les guste. Vamos a ver. ¿La tiene producción, sí? Sí, asumo que sí la tiene. ¿Producción? ¡Wow! Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nacen de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Y es poco decir que soy quien te cuida como un ángel guardián.
hasta es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nacen de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Para alimentar tu corazón. Soy quien te cuida con un ángel. Cada día que pasa yo te haré feliz porque me das amor sin medir. No falta palabras para expresar lo que estoy sintiendo. Si eres mi luna te vuelve color porque estás sintiendo esto que es amor. Eres mi luz, eres mi cielo, eres mi luna, lo que yo anhelo. Si lo que digo es lo que quiero, te voy a amar. ¡Ey! 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 Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Pues. Rey Music, con ustedes. Rey Music. Otra vez, tiene que sonreír con ustedes. Rey Music. Perfecto, me parece muy bien, me parece definitivamente muy bien. Ya estamos llegando. Uy, perdón. Es que me puse el micrófono para allá porque después iba empañar la música. No podía poner mi voz ahí. Bueno, estamos llegando ya casi al final de la entrevista, pero mis entrevistas nunca se pueden ir sin responderme dos preguntas super power. Wow. Okay. ¿Le gusta parquear el carro? No que le parque, usted parquear el carro. ¿Adelante o atrás? Se trata, es una palabra, es algo como que en doble sentido. Al contrario, mira que no sabe. Como que en doble sentido. Claro, no, pero no. ¿Parquear el carro atrás o adelante? Ya. Pero depende de dónde estás, entonces tú tienes que buscar el lugar donde parquearlo. Tiene que haber un lugar. No, exacto. No se me haga. ¿Adelante o atrás? No, es que no puede ser adelante o atrás. El carro se lo parquea de una forma y listo. Ah, de una forma, ok. Así entonces, es. Le cambio la pregunta. ¿Prefiere parquear el carro adelante o atrás? ¿Atrás de qué, pues? De la casa. ¿Qué pasa, pues? Tiene el parqueo afuera y tiene el parqueo atrás. ¿Dónde prefiere parquear? Preferible verlo adelante. Ok, prefiere adelante, está bien, o sea, atrás puede ser que los vecinos claro, se lo choreen. Se lo lleva, ¿le ha tocado la cucaracha a su esposa con la lengua? La cucaracha, mi esposa no tiene cucaracha. ¿Cómo? Déjame decir, no le ha tocado la cucaracha. No, mi esposa no tiene cucaracha. Mire, usted que es un cantante, así, tiene el swing y el sabor, tiene que decirle con la lengua, la cucaracha. Sí. O sea, en algún momento no, va a tener que tocarlo, entonarlo, cantarle a su esposa. Cantar la cucaracha. Bueno, no sé, mis hijos la cantan. Pero yo quería saber de su esposa, no los bebés. Los bebés todos cantan la cucaracha, eso es normal, ¿ya? Mis hijos le encantan. Sí. ¿Tu locura más grande? No sé, yo creo que aún no la he hecho. Pero
Pues yo creo que una de mis locuras es irme a un lugar que se llama Ibiza. Es uno de mis sueños, podría decir, uno de mis sueños es Ibiza. Sé que es una ciudad, una isla muy bonita, la he estado estudiando y quiera Dios que se me dé esa. Esa sería mi locura, ir a Ibiza con mis hijos, mi familia y pasarlas fenomenal. Fenomenal, tenemos rey para largo. Sí, sí, definitivamente. ¿Cuáles son tus planes para el 2019? Mientras Dios quiera. Bueno, ahora seguimos trabajando en lo que es el nuevo producto, que sería el Boomerang. Vamos a promocionarlo, vamos a promocionarlo mucho el Boomerang. Y pues seguimos, hay muchas propuestas a nivel de artistas internacionales que se quieren hacer factory y cosas, pues. Y pues ahí estamos trabajando con la bendición de Dios. Bueno, señores y señoras, Crisitos y Crisitos, Madres Libertad y Madres No Libertad, estamos llegando al final. Bueno, estamos ya en el final de la entrevista. Créeme, Rey, que ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias. Y pues, perdón. Sí, para que te sigan. Sí, nos pueden seguir en Facebook, en Rey Chaus, y en el Instagram, el Rey Chaus Oficial. Así es, pueden seguir. Para contratos 099-5752-430. Solo para contratos, es comprometido. Definitivamente. Bueno, por acá también, para terminar los últimos saludos, dice Boris Tellos, saludos al tío, bendiciones, dice. Boris Tellos. Mr. T, de la familia musical, Mr. T, un compositor excelente también. Tiene, pues, por ahí varios temas, unos temas que también estuve también produciendo. También va por la misma rama. Produciendo con él y, pues, gracias, saludos, bendiciones. Acá dice Rey, soy Nadina, prima de Tocayo, dice. Ah, Nadina, seguramente también está en Europa, sí, prima de Tocayo. Tocayo, un amigo que lastimosamente ya no está aquí con nosotros, pero que lo llevamos en el corazón, amigo del barrio, y pues gracias, ellos están fuera del país. Gracias por tu sintonía. Acá también Renan Ulises Saavedra dice, buen programa, gracias por la oportunidad dada a mi paisano, saludos a todos, dice. El comando Renan Ulises, comando paracaidista, también gente muy, muy allegada a nosotros, gente que nos quiere y que pues no pierden la oportunidad cuando nosotros estamos en estos medios de estarnos sintonizando, así que gracias a ustedes, nosotros estamos aquí. Así es, quiero agradecer, gracias a Europa, España, Suecia, a Alemania, Estados Unidos, Chicago, Italia, España, gracias a todos esos países que le brindan su apoyo a Rey, que están siempre en su... Ay, pues, perdón, es que se me viene. Quiero saludar de manera especial a mi cuñadita, que también la queremos muchísimo, Anita Álvarez, que se encuentra ya también en Monza, ¿verdad? En Monza, Italia. En Italia, saludos para la cuñada. Sí, mi cuñada. La hermana de su esposa. Hermana de mi esposa. Un saludo para la cuñadita que está en Italia. Así es, gracias. ¿Cómo ha aguantado su esposa tantos años, dice? Bueno, ese es Diosito me ha dado esa fortaleza. El don de la paciencia. De soportarnos. Bueno, de soportarnos, porque imagínate. Entonces, ella ahí ha estado siempre conmigo y esa es una bendición, ¿no? Que Dios te da tener una esposa ahí que esté siempre al lado tuyo apoyándote. Así es. Así quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, y comentarles que también estamos en la finalización de la entrevista. No se olviden de oírnos por radio o mirarnos por TV online aquí en Madre Libertad. Seguirnos en nuestras redes, en el fanpage de Julio Ayala Serra o en la red social de Madre Libertad. Van a encontrar variedad de programas. Tenemos entretenimiento, deportes, política, economía, farándula, entre otros. Mascotas también tenemos ahí. Todo lo que ustedes están necesitando. Tics, trucos, todo. Información, todo a la mano, o sea, estamos así, estamos 24/7 con ustedes y gracias a todas las personas fieles, los que sintonizan a Crazy, los quiero mucho, los amo un mundo, síganos sintonizando, que siempre tenemos aquí talentos, no solo ecuatorianos, sino a nivel internacional, para que nos den su talento, o sea, tenemos personajes así y nada, disfrutar del talento, y más que todo hoy es viernes y hemos disfrutado de la salsa, ya no tiene que salir de su casa, ya se desestresó, ya bailó, ya vibró, ya sudó, ya está. Ya hizo su viernes chiquito aquí junto con la Crazy, junto con el Rey. Así que no se olviden de sintonizar al Rey en las redes. Repito sus redes, por favor. En Facebook, el Rey Chaux, y en el Instagram, el Rey Chaux Oficial.
Así es, así que gracias a todos, los queremos mucho. ¡Mua, mua, 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 mua! Hemos presentado en Madre Libertad Ecuador la entrevista loca con la Crazy. Los esperamos mañana con más entretenidas y locas entrevistas con la Crazy.